Patológico, aunque hay celos patológicos. Es decir, hay personas celosas que, con las que no se puede vivir, porque cada vez que interviene una persona exterior en una situación determinada, puede ser una pareja o una amistad, se vuelven locos. Y es interesante porque uno podría decir, sí, los celos normales, calificados de normales, podrían estar justificados. Es decir, uno va con su pareja y tu pareja le echa un ojo a la chica esa que va. O tú le echas un ojo al chico, o la chica, o las mujeres miramos a otra mujer, tampoco vamos a hacernos las inocentes, ¿no? Es decir, que la mirada o el deseo es algo que forma parte de nuestra constitución como humanos. Por mucho que uno esté enamorado, eso no quiere decir que tu deseo solo esté puesto en esa persona y no desea nada más ni a nadie más en el mundo. No es así, aunque uno quisiera. Uno está enamorado, uno le encantaría poder circunscribirlo todo y que fuera esa relación idílica. Pero la realidad de nuestros deseos es que no es así. Que uno desea deseos, uno desea sujetos, personas deseantes. Cuando uno ve, ¿no?, interviene una persona, o con las amigas, o en el trabajo, cuando uno se relaciona con otras personas, aquellas personas más deseantes, es decir, que se más abiertas, que se dejan implicar en las relaciones, son las que generan más deseos. Hay otras personas que se reprimen más, son más tímidas, no se animan a decir lo que piensan, no se animan a mostrar su afectividad, entonces esa persona genera menos deseos. Entonces es muy fácil que en una situación social, y una pareja es social, pero las parejas no son muy sociales, ¿no? Las parejas tienden, como digo, a ese enclaustramiento, ¿no?, a creer que ya entre ambos son suficientes y de alguna manera se manejan en esa ilusión. Pero como vemos, cuando uno quiere acotar su deseo a esa pareja, empieza a la decadencia, podemos decirlo así, ¿no? Cuando queremos hacer las cosas bien, no salen bien. Es decir, las cosas hay que hacerlas y se van a producir como se puede hacer. No depende de uno, depende de tus procesos psíquicos. Y depende del deseo no solo tuyo, sino de otras personas también. Entonces, en esos deseos que podríamos calificar normales, de que alguien venga y de repente tu amiga le preste atención a la otra persona o tu pareja empieza a hablar con la otra chica con mucho interés, pues es normal que uno sienta un prurito, ¿no?, un temor. ¡Ay! Claro, el otro siempre es diferente a nosotros. Una puede ser bellísima, interesantísima, tu pareja puede estar muy enamorada de ti, tu amiga puede ser tu amiga fiel, pero eso no quita que otra persona pueda introducir un campo de novedad que siempre nos genera interés. Pues aunque esos celos podremos calificarlos de normales o justificados, nunca son justificados, nunca son normales. Es decir, siempre hay un componente en el sentimiento de los celos que proviene de nuestras fuentes psíquicas, es decir, que proviene de nuestras propias fantasías, y ahí es donde entra el título de la charla, los celos y el deseo. Uno podría decir que cuando uno está celoso está triste, está decaído, está perdido. Bueno, esa es la apariencia. Vamos a ver cómo en otras ocasiones el título de la charla ha sido los celos y la envidia, porque a veces lo trabajo así unido para verla también la diferencia. Hoy no es el caso. Pero el celoso, más allá de su padecimiento, va a estar en una situación deseante, de deseos. El problema es que sin la interpretación no conoce lo que le pasa. El psicoanálisis es una ciencia, tiene la teoría, ¿no?,
de la teoría del inconsciente, que viene a explicar los procesos inconscientes que intervienen en nuestra vida. Antes del psicoanálisis, esos procesos no se conocían. Es decir, conocíamos aquello que era medible desde la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues, lo que uno dijera era tomado como discurso del paciente. A partir del psicoanálisis se van a diferenciar dos tipos de discursos. El discurso manifiesto, lo que yo digo, y el discurso latente, lo que se me interpreta, ¿no? Lo que me interpreta el psicoanálisis, el psicoanalista, a través del método de interpretación, lo que se me interpreta en lo que digo, en lo que hago, y en aquellas omisiones, en aquellos lapsos, en aquellos olvidos o en los sueños, lo que se me interpreta de mi realidad psíquica. Es decir, que saber de nuestro inconsciente no es que vamos a buscar en algún lugar oculto algo sobre nosotros mismos, sino es producir un conocimiento nuevo que no estaba previamente. La ciencia siempre viene a explicarnos cosas desconocidas, es decir, a establecer teorías que expliquen algún fenómeno de la naturaleza, ya sea del ámbito natural o del ámbito humano, y de alguna manera nos exigen perder de alguna manera la confianza que tenemos en nuestra propia visión, nuestra propia percepción, nuestros propios sentimientos, nuestras propias consideraciones. Lógicamente, en general, las personas nos equivocamos, nos engañamos a nosotras mismas a través de los, ¿no? de nuestras opiniones o de la afirmación de lo que creemos que es. Entonces, la ciencia siempre viene a sacarnos de ese lugar individual donde estamos asentados para movilizarnos y descentrarnos y ofrecernos otro punto de vista que es social, es decir, que nos pone en la cadena humana, ya que uno cuando nace dentro de una civilización, de una especie que tiene una historia, un desarrollo de esa historia, es decir, un desarrollo que luego uno como sujeto va a reproducir a lo largo de su vida. Va a pasar por todas las fases del pensamiento humano tal y como han sucedido a lo largo de la historia. Como ahora vivimos, como ahora pensamos, como ahora nos relacionamos, no ha estado siempre, ¿no? Aquellos, estamos en una biblioteca, aquellos que sean aficionados a la historia, o si hacemos un poco de memoria y nos acordamos de nuestros años escolares o de instituto, veíamos los romanos, los mesopotámicos, los griegos, es decir, los condicionantes de la organización social, la organización en familias, la educación, el desarrollo científico, es decir, que todo en el humano ha sido una construcción. Es decir, siempre ha habido alguien que ha querido ir más allá de lo que se sabía hasta ese momento. Es decir, siempre ha habido, ¿no?, mentes inquietas que han dicho, yo no me contento con esta explicación, vamos a investigar. Yo creo que, ¿ya? Es decir, que gracias a ese deseo de conocer hemos podido avanzar. Y a la vez, en tanto a nivel social como a nivel nuestro, siempre hay una tendencia a no avanzar, es decir, a afianzarnos en lo que creemos que es, a defender lo que llamamos costumbres. No, es que las cosas son así, ¿no? En la pareja, por ejemplo, ¿no? La pareja, el concepto de pareja no siempre ha sido el mismo. Lo que conocemos hoy en día como pareja, es decir, ah, veo a esa persona, oh, que me gusta, tal, ¿no? Establezco una relación, es decir, una relación de pareja establecida a través del amor, del deseo hacia el otro, eso es muy reciente en la historia de la humanidad. Anteriormente, por ejemplo, en Roma, estaban obligados a casarse, ¿no? Era una obligación. También existía la posibilidad de la separación. Había, ¿no?, personas que se habían separado y habían tenido varias parejas o relaciones, pero era como una obligación. Pero el amor no siempre estaba unido en esas parejas. A veces el amor o el deseo estaba en otras relaciones que en ciertas clases sociales se permitían, sobre todo los hombres, las mujeres no tanto. Las mujeres estaban mal vistos y tenían otras relaciones con otros. Entonces, interesante acercarnos a los libros de historia para ver, ya no tanto los fenómenos de guerra, sino los fenómenos de la vida cotidiana. ¿Cómo se estructuraban las relaciones entre las personas? ¿Quiénes podían qué y cómo? ¿Cómo era la moral sexual cultural en esas épocas? Ahora ya no hacemos matrimonios concertados por intereses familiares para la anexión de tierras, como no hace mucho se realizaba. Es decir, tu padre decía, niña, te tienes que casar con este señor, que no importa que sea viejo, joven, feo, tal, pero tiene muchas tierras. Entonces vamos a unir los apellidos. Y la niña o la mujer no podía decir nada, era lo que había. Eso nos parece aberrante,
pero es así, así es muy poquito. Es decir, que todas esas conquistas de la humanidad siguen en nosotros. No somos libres. Entonces, en el ámbito del deseo, viene también a jugar un papel la moral. La moral en la cual, bueno, desde que hemos nacido hemos estado educados. No solo nos dicen, niño, no metas los dedos en el enchufe, niño, tienes que sentarte bien, niño, tienes que gritar. Es decir, todo lo vamos adquiriendo. Pero también en los modos de convivencia, en cómo nuestros padres nos han ido educando, los profesores, las leyes sociales que vienen, también nos van diciendo cómo tenemos que vivir las relaciones. Es decir, la exclusividad, la doble moral masculina, donde sabemos que los hombres tienen una mayor tolerancia en el ámbito de las relaciones sexuales, mucho más que las mujeres, ¿no? Solo hace falta consultar a nivel lingüístico para ver los términos que definen a uno, ¿no? El don Juan, el macho, el no sé qué, y siempre cuando hablamos de la mujer es, ¿no? La puta, la no sé qué, la cocot, siempre son términos que denostan su libertad sexual. Es decir, que tenemos que pensar que estas cosas van a cambiar también, pero para que cambien, tenemos que cambiar nosotros. Es decir, tenemos que cambiar y permitirnos el goce, que es lo que está más prohibido. ¿Vale? Entonces es interesante este recorrido. Los celos surgen en la infancia. Bueno, antes de la infancia surgen cuando nacemos. El sujeto cuando nace no se da cuenta, nos damos cuenta desde la teoría, pero cuando nace, nace en un mundo ya hecho, en una familia ya constituida. Es decir, el mundo existe antes de él. Y ese va a ser el primer sentimiento de celos. Yo no soy el que inaugura. Hay otros antes de mí. Primer sentimiento de celos. Y el segundo sentimiento de celos es cuando yo me muera, el mundo va a seguir. Es decir, soy tan insignificante que soy como un granito de arena que se pierde dentro de toda la historia de la humanidad. Entonces ese es el primer dolor que padece el humano. Pero luego va, uno nace en la familia, pueden venir los hermanos, uno va al colegio, se va a encontrar entre dos niños, es decir, que nuestro crecimiento va a estar determinado porque no vamos a ser el príncipe o la princesa del reino. Pues no, va a haber otras personas que van a tener también su papel, es decir, viene un hermanito y te quita ese estrellato que uno tenía. Vas al colegio y tú eres en tu casa, eras el rey o la reina, y llegas al colegio y tú eres uno más. Es decir, que siempre el mundo nos da una pequeña tortita de humildad y te dice, baja los humos. Nos pasa siempre. En el amor de pareja, igualmente. Es decir, darnos cuenta de que por muy enamoradas que estemos o enamoradas que estemos de nuestra pareja, incluso que nuestra pareja nos lo manifiesta, nunca vamos a poder poseer al otro. Nunca vamos a poder saber qué desea ni qué hace, nunca lo vamos a poder, aunque le pongamos un chip, aunque le pillemos el teléfono, aunque nos metamos en su cabeza y queramos invadir, nunca jamás. Primero, porque el otro no lo sabe. Tú no sabes lo que deseas, tú no sabes lo que deseas, tú no sabes. ¿No? Es más, es interesante porque si venía diciendo que los hombres tienen mayor permisividad en la sexualidad, las mujeres tenemos menos. Sin embargo, dice que las mujeres somos más promiscuas en los actos sexuales, pero no lo reconocemos en nosotras mismas. Es decir, somos capaces de llevar a cabo, por ejemplo, nosotros muy fácil que seamos seductoras. Si no, no nos maquillaríamos, no nos pondríamos faldita, no sé qué. Porque no me digan que es cómodo ir en falda, maquillarse, pero no sé. Cómodo no es. Lo hacemos para gustarnos, pero para gustar. Es decir, nosotras somos las seductoras número uno, ¿no? Y en ese juego de seducción pasan cosas. Y a veces pasan cosas que ni una se da cuenta de cómo ha intervenido en la situación. Y uno dice, pero si han sido dos. Pero si yo no he hecho nada. Pero no me olvidé. No, yo nunca he estado con nadie. Y luego resulta que tú, que has hecho más cosas de las que tú creías. Y es interesante porque para el psicoanálisis, la vida o las acciones de las personas no nos interesan demasiado. Es decir, la realidad material, cuando uno viene a consulta y dice, señora Elena, ¿qué me pasa esto, tal, cual? Tengo este problema con mi marido. Uno podría tener tentación de llamar al marido y decir, ¿qué le pasa a usted con su señora? O ir a la casa y decir, venga, vamos a sentarnos y organicemos la situación. Es decir, salirnos del contexto
ir a arreglarle la vida al otro. Una tentación muy jugosa, ¿quién no lo hace? ¿No? A todos nos encantaría arreglarle la vida al otro, pero no se puede. Entonces, si con Aika no se puede mover de su lugar, ni le interesa la vida del otro, le interesa el relato que haga esa persona de su vida, le interesa algo que se va a llamar realidad psíquica, que es, ¿no?, esa realidad en la cual uno produce y uno vive y uno padece sus deseos. Y es la realidad que vamos a construir en el análisis. Cuando ustedes van al psicoanalista, no van a solucionar su vida, la vida no tiene solución. Van a producir una nueva realidad para ustedes que era desconocida. Es decir, es como yo vivo en este planeta y voy a conocer un planeta nuevo donde también voy a habitar. Entonces su interés cuando va al psicoanalista es a trabajar para producir esa novedad en ustedes. Eso ya te desmonta un poco los mitos. Ah, pero usted no me va a solucionar la vida. Ah, pero los problemas tengo que tolerar que existan. Ah, pero el amor no va a ser siempre... No, yo quiero poder amar y quedarme tranquilo. No, es que el amor nunca es tranquilidad, que la vida nunca es tranquilidad, que usted tiene que aprender a tolerar la incertidumbre. Entonces, el psicoanálisis, como dije antes, la ciencia viene a someternos a cierto grado de humildad, a cierto grado de tolerancia y a cierto grado de respeto hacia los demás. Entonces, esos deseos que pueda tener, que son infantiles, del niño, de mis padres son míos, mi mamá es mía, yo soy... Todos lo hemos dicho, y si tuviéramos un bebé aquí, ¿no? Bueno, y hay épocas en los nenes que ya empiezan a hablar, que es muy divertido, además los adultos los provocamos, y decimos, no, yo soy la hermana de tu mamá. No, 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 mi mamá es mía, ¿no? Y todos dicen, ¿cómo que tú tienes algo con mi madre es mía, ¿no? Hasta que podemos entender que hay múltiples relaciones más allá de lo que nosotros representamos, nos lleva un montón de tiempo. Es decir, que no pensemos que porque todos los que estamos aquí hemos pasado de los 15, 20, 30 años, creer que ya estamos hechos. Para nada. En cada uno de nuestros momentos tenemos 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, siempre estamos con todo lo que nos ha acontecido como sujetos y con la tarea de seguir produciéndonos como sujetos. Es decir, no estamos hechos, tenemos que seguir construyendo la persona que podemos ser, ¿vale? Es decir, que el trabajo de civilizarnos no está terminado, ¿vale? Todavía padecemos los celos, todavía queremos echarle un ojo a la vida del otro, todavía queremos compararnos con el otro, todavía nos autoexigimos cosas que no podemos en nosotros mismos. Hay tres tipos de celos. Los celos normales, como digo, que acontecen en esa situación donde uno está en una relación determinada y aparece un tercero, ¿vale? Esa aparición del tercero es necesaria, porque al igual que en la constitución de nuestra vida afectiva, la aparición de la función paterna va a venir a romper el idilio que tenemos con nuestra madre, luego nos va a pasar cuando tenemos que ir a la guardería, cuando a mi madre tiene que ir al trabajo, cuando mi madre se va a dormir con mi padre, siempre hay una separación, ¿vale? Entonces los celos son normales. Esos celos. Pero pueden generar una melancolía en uno, una tristeza, un apartamiento, sentirme excluido y tener deseos hostiles hacia el rival. Porque creo que mi mamá o que mi amiga o mi pareja prefiere a la otra persona. Y uno se empieza a construir su peliculita, ¿no? Entonces, normales hasta cierto punto. Porque Freud dice, si fueran normales, querría decir que tengo deseos. Es decir, que ese tercer sujeto que interviene, lo que hace es abrirnos al campo de los deseos. Porque cuando somos dos, todavía no hay sujeto. Somos dos que a veces estamos tan pegados que no podemos vernos el uno al otro. El niño cuando está con su madre es uno. Es un amor tan posesivo que no le interesa nada más del mundo. Cuando aparece la función paterna, o aparece el trabajo, aparece algo que interrumpe ese idilio, que te marca que hay otras personas, ahí empieza lo que, ¿no?, el psiquismo, ahí empieza el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo siempre viene con una separación, con algo que no coincide con ese, ¿no?, ese ideal de satisfacción que el otro te representa. Entonces los celos, esa situación, en realidad es la apertura del deseo. Los celos y el deseo, los celos son deseos. Aparece un tercero y ahora tú deseas más a tu pareja.
Ahora tú te fijas más en tu amiga y también en la nueva persona que entra. Porque es muy interesante que uno celos no tiene por cualquiera. Uno tiene celos por determinadas personas. Y a veces la persona que tu pareja o tu amigo, indiferente total, pero uno se monta la película, ¿no? Que a veces no las dices. Encima, si la digo a mi pareja, se lo estoy metiendo las ideas y a ver si empieza a fijarse. Pero el que tiene celos y deseos, ¿no?, es el que se ha fijado en esa persona. El psicoanálisis permite interpretar de esos deseos, porque si no, uno no se da cuenta. Uno está ardiendo en el dolor y en la hostilidad y pensando que ya ha perdido esa relación, y en realidad lo que está es con un deseo infiel total. Pero claro, ¿cómo lo reconoces? Además, todos los deseos infieles no se llevan a cabo, ¿no? Imagínate. Pero tolerar los deseos es un grado de salud. Darme cuenta que cada vez que entra alguien, ¡ah!, hay algo más en la complejidad de mi deseo, ¿no?, tengo que aprender a tolerarlo. Porque no me voy a ir ahora porque vino el último, me pongo a hablar de él y me olvido de los demás, que a veces pasa. No, me tengo que dar cuenta que ese otro ha introducido un elemento novedoso que me enriquece a mí. ¿Vale? Pero tengo que aprender a tolerar mis deseos, que no es tan fácil. En general, la mayoría de las personas nos inquietamos ante la presencia del deseo. Por eso estamos también en pareja. Y a veces queremos acotarlo tanto y definirlo tanto ¿no?, y creemos que decir te quiero ya es que te quiero. Porque claro, es como meterlo en una pequeña cajita y quedar tranquilos. Y la vida no es la tranquilidad. La vida es la intranquilidad, la vida es la construcción constante, ninguna relación está hecha, cada día hay que construirla. Yo te digo te quiero mucho, pero mañana te tengo que construir el amor para seguirte queriendo, porque el de ayer ya no me vale. Entonces, la vida es una construcción total, solo, ¿no? Yo quiero vivir hasta los 100 años, pero tengo que hacerlos. Cuando los haga, podré decir mi deseo ha sido vivir 100 años. ¿Vale? Entonces, ambicionar, desear solo a esa persona, es querer eliminarnos la posibilidad de ser lo que somos, un humano. Y un humano es un sujeto de los deseos. Luego hay otros celos que son delirantes. Delirantes en el sentido que no están sujetos a ninguna realidad, la otra persona no tiene ningún deseo, ningún interés por ese tercero, y toda la construcción de esa situación de celos o de nueva relación la ha hecho el sujeto, de una forma delirante, porque no coincide para nada con la realidad. Y llega a generar situaciones agresivas o hostiles, porque yo le atribuyo al otro, además soy capaz de decírselo, situaciones que el otro se queda pasmado. ¿Pero qué me cuentas? Si yo con esa persona no tengo nada, tal. Y el otro es muy litigante, ¿no?, y celoso, porque te empieza a perseguir, te empieza a buscar, te empieza a decir, ¿no? Y al final genera situaciones donde o tu pareja verdaderamente te es infiel porque tú casi se lo pones en la cama al otro, o situaciones donde tu pareja siente violencia. Es decir, ¿no?, con esos celos me está impidiendo vivir, me persigue. Y, bueno, son situaciones muy graves que pueden acontecer y que nacen de los deseos del celoso, ¿no? Y además es interesante porque generalmente son deseos de carácter homosexual, por eso están más prohibidos en uno. Es decir, que ha intervenido un hombre o una mujer nuevo, que yo me he fijado en él, me ha despertado deseos, pero yo no me permito esos deseos. Entonces se lo achaco a mi pareja, lo proyecto en mi pareja, pero los deseos eran míos. Además, es muy interesante, si antes le decía que hay un concepto de pareja como de posesión, el uno para el otro, y que está muy relacionado con esas trágicas situaciones de violencia familiar o violencia del amor, porque, ¿no?, solo una persona que piensa que el amor es posesión puede asesinar a alguien o puede pegarle al otro, si no, ¿cómo vas a ir a invadirle la vida a la otra persona? Solo si lo sientes como un objeto tuyo. Entonces es un concepto de amor muy patológico. Es decir, un concepto de amor donde tú no eres una persona, eres un objeto de mi propiedad. Y además, el otro día en una supervisión hablábamos de una situación de pareja donde, bueno, ellos venían de parejas anteriores, con familia, con hijos,
habían estado un tiempo de amantes, muy apasionados, y ahora conformaban una nueva pareja. Habían dejado sus parejas anteriores y querían estar juntos. Y ahora no le iba bien la cosa, ¿no? Antes era como todo muy bonito, nos encontrábamos y era todo explosión. Y ahora no va bien la cosa porque ahora quiero que todas mis ideas de pareja coincidan con lo que el otro quiere y no coincidían. Y uno de los miembros de la pareja tenía la ilusión de pasar todo el tiempo con esta persona, de saberlo todo, de que todas las conversaciones acontecieran en su presencia, es decir, estar como metido en la piel del otro y tenía que saberlo todo. Es decir, un celoso terrible. Claro, ¿cómo se puede vivir así? Es imposible vivir así. Vivir con alguien que te quiera invadir tu vida. Entonces vemos que es imposible. Es una relación de pareja inexistente. El otro no quiere que haya dos, quiere que haya uno. El otro quiere someterte a su deseo. Claro, y ahí dejas de tener deseo. Cuando te encontrabas y te permitía desear, ¿no? Porque a veces la situación es esa de los comienzos de los noviazgos, o de las relaciones, o los afectos, o las aventuras, lo que gustan es justamente esa libertad. Estoy con alguien que me deja disfrutar, ¿no? Disfruto con él, me deja disfrutar, y no se mete en mi vida, y no se mete en mis cosas. Claro, son situaciones que se viven con mucho agrado. Pero en cuanto el otro viene y se te quiere controlar y te quiere tratar casi como un padre, ¿no? Que te está ahí, ¿no? Te mete el chip en la cabeza y quiere que tú seas de él. Entonces ahí se cierra toda posibilidad del deseo. Entonces vemos cómo resulta muy interesante ilustrarse o educarse en el ámbito del amor. Es decir, que no es algo que viene por la lectura, me pongo a leer y aprendo. Es algo que viene por el trabajo de uno, ¿no? Por el trabajo que uno hace en su análisis. El trabajo que es relativizar mis sentimientos. Mis sentimientos no son tan importantes en mi vida, ¿no? Porque mis sentimientos me engañan. Mi sentimiento me hace sentir mucho amor por esa persona cuando lo que en realidad siento es deseo de posesión. Mis sentimientos me dicen que estoy muy triste cuando en realidad lo que estoy es envidioso, ¿no? Entonces siempre la verdad hay que construirla en ese discurso latente y uno va diciendo en cada acción, ¿no? A veces tú dices que mi pareja me quiere mucho, sí. Te quiere dominar, te quiere matar, te quiere eliminar, ¿no? Lo construimos a través de la escucha teórica que nos permite decir, no, esto no es amor. Y eso da mucho lugar a dudas, porque a veces uno siente, mi pareja no me quiere. No te quiere porque no hace lo que tú esperas que haga por ti. Porque no te llama todos los días, es que no te quiere. Porque no te pregunta de dónde vienes es porque no te quiere. Porque hay una idea también de eso, de que es que porque el otro me quiere poseer, es que me desea más. Es porque el otro me llama todos los días a tal hora, es que me quiere más. ¿Ustedes creen verdaderamente que las personas que más le quieren están todo el día detrás de ustedes? ¿O disfrutan cuando ustedes las ven? ¿O disfrutan de los encuentros? ¿O disfrutan de verte alegre sin preguntarte con quién es? Pero claro, cuando te pregunto con quién has estado y tú me hablas de otra persona, ya me estás provocando celos. Celos y deseos van unidos. Tú me hablas de tu amiga que te ha ido de compra y te la has pasado súper bien, por lo menos. Las mujeres lo pasan muy bien con las amigas, los hombres se lo pasan muy bien con los amigos. Es decir, nos lo pasamos bien socialmente cuando estamos con otras personas que nos permiten la libertad, ¿no? Nos permiten, que a veces con las parejas no nos permitimos la libertad. Tenemos que estar estoicamente, ¿no? Por eso no conviene formalizar demasiado las parejas. Por eso las parejas, en cuanto se formalizan, ya entran dentro de unos estándares que limitan muchísimo el goce, ¿no? Porque cuando no esperábamos nada el uno del otro, pues yo te podía hablar, yo te podía decir, yo podía, ¿no?, tener mis deseos. Tú no venías a juzgarme. Pero en cuanto ya piensa que soy tu novia, si gozo mucho, dices, oye, tú eres una puta, tú eres una ninfómana, oye, cómo te gusta, ¿no? Y ya te empieza a meter frases que te van limitando tus deseos. Oye, tú le dices, oye, ¿tú por qué deseas tanto? ¿Y tú por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? Y ya empezamos a querer amoldarlo y cortarle las alas al otro cuando era su vuelo, su deseo, el que nos había atraído inicialmente, ¿no? Entonces, hay como un filo de navaja donde, ¿no?, en ese deseo de conformarnos en algo definido con el otro, estamos olvidándonos del campo esencial de las relaciones, que es el ámbito del deseo y del goce. Y el goce y el deseo siempre acontecen cuando no están reglados,
cuando son una producción en libertad, cuando no quiero dominar al otro, ¿no? El orgasmo viene cuando nadie quiere que venga, es decir, cuando se produce porque las dos personas lo desean. Yo les recomiendo un programa de radio que estamos haciendo que se llama La sexualidad femenina. Son 15 minutitos de lunes a viernes que pueden escuchar en Radio Tentación, pero también pueden escuchar en el canal de YouTube. Les he dado una tarjetita antes y buscan en YouTube Elena Trujillo. Están todas las charlas que doy en otros centros, pero está también ese programa, donde de alguna manera vamos trabajando distintos prejuicios o ideas o ámbitos de las relaciones que de alguna manera nos permitan relativizar lo que creemos. Porque nunca las cosas son como una las cree. Yo sé que eso es un poco doloroso a veces, ¿no? Aunque uno a veces se pelea con el psicoanalista porque dice, pero es que este hombre viene y me desmonta todo lo que yo digo, ¿no? Es que esta mujer, esta Elena, es que es... Yo vengo tan convencida de que esto es así, que yo estoy por buen camino y va, me dice que se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero claro, justamente en ese torcimiento es que tú puedes seguir avanzando. Porque si siempre te dicen que todo está bien, pues es muy fácil que te acomodes y te digas, ya lo he conseguido. Y nunca se han conseguido nada. Uno podría decir que, que esos deseos homosexuales, que antes les mostré, los deseos delirantes, son raros, o les pasan a algunas personas, o a los pervertidos, o a los reprimidos, ¿no? Los deseos homosexuales forman parte de la vida sexual normal. Y ahí tendríamos que definir un poco el concepto de sexualidad. Algunos de ustedes es la primera charla, primer encuentro con un psicoanalista, o que habla de psicoanálisis, o han escuchado hablar, o han leído no sé qué. Bueno, es muy fácil estar equivocado, porque el psicoanálisis es una ciencia muy novedosa, compleja, y que en general es mal abordada, o es abordada a través de opiniones, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes lo conozcan de primera mano en un diván, lo conozcan de primera mano leyendo o yendo a grupos de estudio para ver cómo no es lo que creían o lo que les habían contado. Y en ese sentido, el concepto de sexualidad, claro que incluye las relaciones sexuales entre las personas, ¿vale? Pero es una pequeña parte, ¿no? La genitalidad es una pequeña parte que además es una dependencia de la especie. Como especie humana somos mortales, quiere decir que tenemos un periodo determinado biológicamente y vamos a morir. Y nuestra especie, si no nos reprodujéramos, desaparecería. Entonces hay una fuerza que, en nuestra especie, que no es instintual, como en los animales, no tenemos instintos, ¿vale? Pero hay una fuerza en nosotros que nos lleva a la copulación, que nos lleva a la conformidad en familia. Es decir, que toda esa moral que viene también, viene para proteger la especie, para que... Porque claro, tener hijos es un rollo, estar en parejas es un rollo, es decir, que te limita el disfrute o el goce, pero la especie necesita que haya gente que tenga hijos, porque si solo nos lleváramos por el placer, ¿quién trabajaría? ¿No? ¿Quién se le dedicaría? Entonces el placer no puede comandar solo nuestra vida, hay otras cosas. Pero eso no quiere decir que las otras modalidades de relación no sean sexuales, no formen parte del deseo, es decir, en esa sexualidad genital que tiende a la reproducción entre un hombre y una mujer para tener hijos, hay una sexualidad mucho más amplia donde el sexo es una manera de comunicarse, de relacionarse, de gozar, y podemos gozar de muchas más formas que la penetración, lógicamente, y donde la sexualidad va a estar definida como la palabra. ¿Qué quiere decir? Que gozamos porque somos hablantes. Somos humanos, sujetos del deseo, del lenguaje. Y eso quiere decir que lo más importante en nuestro desarrollo como personas no va a ser nuestra maduración gonadal para poder ser maduros sexualmente y tener hijos. No, eso es una pequeña parte. Lo más importante va a ser nuestra conformación para poder ser sujetos sociales. Es decir, para que yo me pueda relacionar con otras personas. Porque van a ser los otros los que van a conformar lo que yo soy. Mi yo está hecho de identificaciones con otras personas. Si no, yo no soy. No sé quién soy. Mi yo es la suma de identificaciones. Y en esas identificaciones están los deseos. En mis relaciones están los deseos. Se producen. Si no, yo no tengo deseo. No hay deseo en soledad.
Sin otros, sin palabras no hay deseos. Hay relaciones de pareja o relaciones sexuales que acontecen sin palabras. Bueno, y ahora podríamos decir en la época actual, seguro que ha habido épocas en las que era peor. Pero en el sentido que a veces uno va a una discoteca, tu, tu, pum, pum, un polvillo, ¿vale? Y uno dice, soy libre, qué bien me lo he pasado, ¿no? Pero no te ha pasado nada. Porque lo que te pasa no es el cuerpo. El cuerpo, si no va pegado a las palabras, no es nada. El goce se produce pegado a las palabras, pegado al deseo de la otra persona. Entonces, follar es muy divertido, si lo haces bien. Si no, puede ser un problema. Pero cuando va unido a una relación humana, es sublime. Cuando va unido a no querer poseer al otro, es sublime. Cuando va unido a que tú no tengas culpabilidad por tu goce, es sublime. Pero que para llegar a eso hay que hacer un trabajín, ¿sabes? Porque lo más fácil es no permitirte gozar, es tener sentimientos de culpa por tus deseos, es querer dominar al otro, compararte con el otro, porque el otro goza diferente a ti. Y además tú no sabes si goza contigo o con qué está gozando. El otro es un universo desconocido, pero justamente en eso es donde acontece la maravilla de los deseos. Pero hay que estar sanos, hay que poder hablar, hay que poder jugar, no quedarnos pegados a las palabras, ¿no? A veces solo digo, te quiero, ya, te quiero, ya. No, a veces hay que poder jugar, hablar de fantasías, decirte el nombre de otras personas, poder no sé qué jugar, para luego olvidarnos de todo, ¿no? Tuvimos el encuentro y luego me olvido y ya está. Pero si luego me quedo pegado a las frases que dijimos, a lo que hicimos, a tal, no voy a poder más veces, no voy a poder. Voy a sentir, o quiero reproducirlo nuevamente y no se puede, o voy a sentirme culpable por las cosas que dije, que hice, ¿no? Con los amigos pasa igual, en las relaciones sociales pasa igual. Si ustedes ahora se van y quieren reproducir la charla con sus amigos, van a decir, qué petar, muy bien, y ahora me va a soltar todo lo que he escuchado. No, no se puede reproducir. Las cosas te tienen que pasar, ¿no? Tiene que producir que de repente salga en ti una frase que diga, anda, que te sorprenda a ti, te tiene que sorprender a ti. Dice, anda, mira esto, ¿sabes que esto lo escuché, no sé qué? ¿No? Entonces no hay que tener intenciones de reproducir o quedarse con nada. El inconsciente ya lo hace solo, ¿no? Va a entrar en tu inconsciente y ya cuando tenga que acontecer, va a acontecer. Hay que dejar que las cosas se produzcan. Y así, aunque se produzcan los celos en uno, no te dominan los celos. Uno se tiene que dar cuenta que en una situación celosa el deseante es uno. Ni siquiera tu pareja está en lo mismo que estás tú, ¿no? Si tú ahora vas a tu pareja y le dices, mira, ¿cómo miraste a esa? Bueno, tú ya le acabas de decir que tú has mirado a esa con deseo y encima le mandas a él a mirar a esa. Es decir, tú estás provocando al otro cuando era un deseo tuyo, ¿no? Entonces provocamos situaciones un poco complicadas. En las terapias de pareja nos encontramos con muchas situaciones de estas, es decir, situaciones de infidelidad. Porque claro, lo de la infidelidad es una cosa. Si ya les dije antes que el deseo no se puede circunscribir a una única pareja, a una única persona, imagínense, como si solo te leyeras un libro en tu vida y es tu libro de cabecera y lo llevas todo el día, tú dirías, está un poco zumbadillo, ¿no? No, es, va sumando libros, sumando saberes, va construyendo un saber más amplio. En el amor tendría que ser igual, pero claro, la moral no nos deja demasiado. Si uno está un poco sano y tu moral es más tolerante, es decir, para la sexualidad ser inmoral viene mejor, tú no puedes confesar tus infidelidades. Es decir, tú no puedes ir a tu pareja o a tu otra amiga a decirle lo bien que te lo pasaste con la otra amiga. ¿Por qué? Porque te lo van a quitar, te lo van a prohibir. La alegría tiene que ser un poco disimulada, ¿no? Tiene que ir, pero no se te tiene que notar demasiado. Si ahora yo voy y le digo, señora, ayer tuvo usted que tener una relación maravillosa porque se le ve un brillo, se le ve una cara, ¿ves? Ya, ¿no? Se te tiene que notar, pero sin notar. Se te tiene que ver la alegría, pero sin ver qué es lo que hiciste, ¿no? Entonces, a veces uno, en su culpabilidad, lo necesita contar, lo necesita mostrar. ¿Para qué? Para no hacerlo más, ¿no? Vas y te dejas el mensaje en el teléfono, que aunque está prohibido mirar el teléfono de tu pareja o de cualquier otra persona, lo hacemos. Entonces, como lo hacemos, no
no puedes dejar las huellas ahí. Si las dejas, tú quieres que el otro se entere, es decir, quieres romper esa relación. Las dos. Porque ya les he dicho que un amante es un amante, no es un marido, no es una mujer, no es una pareja. Cuando la quieres hacer esposa ya no van esas relaciones. En general no funciona. Entonces digo cómo en el descubrimiento de la infidelidad, que a veces viene muy bien a las relaciones de pareja, la moral no permite a esa pareja continuar. Entonces no es una cuestión del deseo, sino una cuestión moral que impide que esas personas sigan juntas, a pesar de su amor. Entonces siempre hay que ser cuidadoso si te importa verdaderamente la otra persona y no hay que dejar huellas. ¿Para qué? Para seguir amando. Para seguir gozando. ¿Gozando qué es? Ser una persona sana. Porque uno piensa gozar y yo no sé lo que ustedes piensan, ¿no? No estoy en la mente de cada uno de ustedes. A lo mejor tienen cosas lujuriosas en la mente. No sé, gozar es la posibilidad de transformar tu energía psíquica en algo, ¿no? Uno puede gozar pintando un cuadro, viendo una película, teniendo una buena relación. Hay muchas maneras de gozar. Y gozar es lo más sano. Es lo más humano. Los animales no pueden gozar. Ni las personas podemos gozar siempre que queremos, ¿no? Entonces eso hay algo que hay que sembrar en nuestra vida porque va a ser los momentos estelares de nuestra vida. Y además ustedes podrán decir, sí, la verdad, con esta persona o con esta acción fue para mí inolvidable, maravilloso, irrepetible. Porque hay situaciones que tú dices, yo no sé cómo pasó, pero fue impresionante, ¿no? Entonces, bueno, no se podrá repetir, pero eso lo llevas. Lo llevas en ti. Y es porque tú te lo has permitido también. Tú te has permitido esa libertad. El que no se permite el goce es uno. Y nadie te permite gozar. Vivimos en un mundo donde no está permitido gozar. En el programa de radio que saldrá en los próximos días, hablábamos en un día del Kama Sutra. Que es muy interesante porque uno piensa en el Kama Sutra y piensa en las fotitos, en las imágenes, las posturitas y cosas, ¿no? Y resulta que era un libro que surge no tanto por un escritor con una intención determinada, sino por un señor que compiló una tradición oral que hablaba de consejos, era como un ideal de las relaciones. El ideal era gozar en el encuentro con otra persona. Y el ideal no era las posturas. Dice que en la primera edición del libro, las primeras ediciones, no tenía imágenes. Eran solo explicaciones sobre cómo seducir, el arte de la seducción, el arte de la comunicación, cómo el hombre tenía que tratar a la mujer, es decir, unas cuestiones, unas explicaciones en base a una moral del goce, es decir, cómo favorecer a través de, ¿no?, de nuestra educación, favorecer gozar en el encuentro sexual con otra persona. Y luego aparecieron las imágenes porque había como 8 posiciones centrales que luego desembocaban en 64 posiciones aleatorias, ¿no? Pero ya digo, lo de las posiciones es lo más irrelevante. Lo relevante es cómo pensaba en la importancia del vínculo entre las personas para poder gozar, como ideal. Es decir, había dinastías en la India que profesaban esta moralidad, tenían templos que tenían figuras con las artes amatorias y tal, pero sobre todo su idea era poder encontrarse y disfrutar del arte del sexo, del arte de amar, del arte que persigue simplemente la búsqueda de ese placer. Claro, si lo comparamos, si los gobernantes de aquel entonces profesaban esa idea y construían palacios donde había la habitación del placer, vi un reportaje el otro día, había una construcción que habían tomado de los mongoles, ¿no?, con agua y tal, para que el viento pasara, rozara el agua y permitiera que se humedeciera el aire y permitiera un frescor para las parejas que estaban ahí. Tenía un palacio el rey que tenía sus esposas y luego tenía cortesanas, que no eran prostitutas, eran mujeres que cantaban, que bailaban, que profesaban artes y estaban ahí por las cualidades que le ofrecían al gobernante, ¿no? Si lo comparamos eso con los gobernantes que tenemos hoy en día, que no nos dejan gozar a nosotros, pero que gozan de forma perversa, que gozan restringiendo los derechos de los demás,
que gozan con negocios fraudulentos, etcétera, pues nos hace pensar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, que ahora que vivimos, que pensamos que somos libres, y es cuando más sometidos estamos. Es decir, que te enseñan a ir a trabajar y a pagar y a que te pisoteen todo lo que puedan, y si puedes gozar un poquito encima te sientes mal o perseguido. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de eso, que cuando haya algo que te haga gozar, no lo cuentes. No lo cuentes, es decir, cuídalo, ¿no? Porque no está permitido gozar. Esto dice que es el tiempo de ustedes. Así que voy a hacerle caso. A ver. Luego no digan que salen por ahí un poco apasionados de esta charla, que si no me encierran el chiringuito. Luego se tienen que olvidar de todo, ¿eh? Por ahí. Para abierta el goce, la mujer no lo tiene permitido, pero el hombre sí. Pero tampoco. Bueno. Se le tiene permitido, está más permitido el goce homosexual que el heterosexual. Porque en general, para que un hombre acepte la diferencia con una mujer, es muy complejo. Muy pocos hombres consiguen tolerar la diferencia que representa una mujer, permitirla gozar, permitirla muy pocos hombres. Muy pocos hombres. La mayoría de los hombres envidian a las mujeres. La mayoría de los hombres temen el gozo femenino. La mayoría de los maridos no dejan que su mujer gocen en la cama. ¿Por qué? Por eso te estoy diciendo que está permitido el goce masculino. No, pero que ellos tampoco gozan. Ellos también están sometidos a una idea, a una moral sexual, porque ellos pueden, hombres y mujeres podemos gozar bisexualmente. Es decir, gozamos con el encuentro con otro humano. Gozamos con el arte, gozamos con el estudio. Ya, pero el hecho de que ha gozado con una mujer no está permitido. La mujer está más reprimida que el hombre, eso sí. Pero que el hombre también está reprimido. No, sí, de diferentes maneras. Claro, claro. Pero sobre todo, ya no es que podemos decir que el hombre sí goza y la mujer no. La mujer puede gozar mucho más que el hombre, en tanto también tiene... la diferencia sexual, nosotras podemos gozar con todo el cuerpo y los hombres están más circunscritos a ciertas partes de su anatomía y tienen también, ¿no? El hombre es más, ¿no? Que ya digo, que tolerar la diferencia es una complejidad importante. La mujer puede gozar más con una mujer que con un hombre, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo está muy reprimido el goce homosexual en la mujer, por ejemplo. Pero que lo que está prohibido es gozar, cuando tendría que ser lo permitido, en el sentido que una persona que goza, trabaja mejor. Claro. Una persona que goza, no envidia a los demás. ¿Perdón? Es bueno para la supervivencia, porque si gozas, puedes seguir moviéndote. Es que hay una idea social, moral, no que idea dentro de las personas, ¿no? Sino el pensamiento social que dice que si las personas gozamos no queremos ir a trabajar. Por ejemplo, en Rusia, claro, en Rusia, con el comunismo, los hijos iban a las escuelas infantiles de pequeñito y las mujeres iban a trabajar. ¿No? Había una libertad sexual. Y claro, disminuyó la producción y no interesó. Los niños volvieron a la familia. ¿Para qué? Para tener sometida a las mujeres y para que no tuvieran libertad sexual. Entonces, claro, es un error, además de sexualidad, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer otra cosa, ¿no? El psicoanálisis te muestra que es que la sexualidad no es solo follar, que follar no sirve para nada, ¿no? Entonces, el humano progresa si además de eso, porque es la misma libertad, ¿no? La de hacer el amor que la de encontrarte con un libro, porque es encontrarte con otro humano, ¿no? Y leer ese libro, irte a trabajar y hacer un proceso humano. Solo es posible alguien que tenga una disposición para la sexualidad, que es la palabra, que es la circulación del deseo. Entonces, que sí, que vamos a trabajar y gozamos poco, pero no trabajamos bien y gozamos bastante mal y tenemos bastantes enfermedades mentales, ¿no? Te causa depresión el no gozar y la depresión no te deja moverte. Y el no moverte no. Más o menos.
Pero bueno, que no que uno vaya al psicoanalista porque diga quiero gozar más, ¿no? Aunque es así. Porque cuando no gozas de una manera, gozas perversamente. Como digo, los gobernantes de hoy en día son perversos. No son, no tienen una moral sana. No tienen una moral sana. Y lo peor, no es que lo que hagan con su vida, es lo que hacen con la vida de los demás. ¿No? Que estropean la vida de los demás. Que no permiten que los demás puedan desarrollarse como personas. Para desarrollarte como persona necesitas salud y educación. Con salud y educación tú puedes tener un pensamiento más libre. Y decir, oye, pues si yo me permito, porque no podemos vivir todos iguales. Habrá una persona que con una pareja sea feliz, y tal. Pero habrá una persona que con una pareja sea infeliz, que necesita varias relaciones. Habrá una persona que necesita estar con una pareja, romper, estar con... ¿No? Es decir, que cada uno tiene que conformar su propia vida y lo que le vaya bien. Que es lo más difícil, ¿no? Permitirte lo que te va bien a ti, tolerar eso. Pero eso sería lo maravilloso, que cada uno de nosotros en su vida pueda decir, yo he vivido como he querido, como no, como yo he necesitado vivir. Y eso es complejo, porque no te dejas, no te dejas. Estás todo el día pensando, tengo que tener una pareja, tengo que hacer así, tengo que hacer acuá. Todo el día comparándonos, parándonos. ¿No? En lugar de dejarte vivir y luego hacer una lectura de tu vida y decir, ah, mira, cómo me pasó la vida, ¿no? Cómo la conformé, cómo lo hice. Lo que pasa es que yo veo que la diferencia del gozo personal al gozo pareja es sobre todo que el gozo personal lo puedes hallar en mil cosas individuales, ¿eh? Si tienes una capacidad de recepción importante, ¿no? Pero el tema de la pareja es que dependes también en cierta manera del otro, porque tú quieres que esa persona goce contigo. Y el problema es el relacionar los tiempos de gozo del otro y del tuyo, porque es que normalmente no van bien. Creemos que van unidos, pero no van unidos. Y entonces, bueno, pues eso te hace a veces no gozar de la propia pareja, porque estás pensando, ¿cómo lo habré hecho? ¿Qué tal habré quedado? ¿No? Y entonces, claro, te montas ahí una película que a veces es absurda y que nos estamos restando tiempo del goce personal. De vida, claro. Tiempo, o sea, de vida. Yo lo veo así, ¿no? Entonces, por eso está el mismo. No depende de ti solo, claro, miras la belleza de un cuadro y te pasas la belleza de la música y te llena, te invade, o sea, piensas que la gloria tiene que ser esa pieza musical, pero no estás mirando esta competición que establecemos con el otro, esa. Claro, es interesante porque eso también nos llevaría a plantearnos a cada uno de nosotros el concepto de amor o pareja que tenemos, ¿no? Porque de amor lo tenemos unido a una pareja y a unos modelos que además, si a ti te gustó estar con esa persona porque, ¿no?, tú siempre me atrae, me hace tilín, me gusta, tal, luego le pegas a eso, ¿no?, compromisos familiares, compromisos económicos, compromisos de no sé qué, compromisos de no sé qué. Al final el placer que tenía el otro queda tan mediatizado por un montón de cosas que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque quieres que tu vida sea un pegoteamiento con el otro, cuando tú tendrías que tener tu vida y el otro su vida y coincidir cuando los dos deseen coincidir. Claro que es difícil. Muy pocos lo consiguen. Muy pocos, muy pocos. Por eso que es terrible frente a esa posibilidad que tenemos como humanos, tan maravillosa, ¿no?, que nos la restemos tanto por compromisos que además no son buenos para el individuo. Porque, ¿tú crees que avanzas más estando en pareja? Yo creo que no. Yo creo que la pareja es un límite para tu desarrollo personal. No que lo crea, es que lo vemos, ¿no? Es que ni puedes hablar con libertad, ni... Porque uno dice, por estar contigo, no sé qué, y no vas, no sé qué. Dejas a los amigos, dejas, no sé qué. Claro, eso va pasando el primer año, no sé qué, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, ¿qué? Al final terminas harto, harta, porque dices, esta vida, ¿no? Y lo has hecho tú, que nadie ha venido a tu casa, pero es una reja. ¿No? Se convierte en un enclaustramiento cuando tendría que ser una posibilidad que te da la vida adulta de tener personas con las que gozar. Porque claro, con un amigo es una cosa y con tu partener sexual puedes hacer otras, o parteneres, ¿no?, tener varios. Depende de ti. Pero cuando ya le pones hipoteca, el matrimonio, la familia, la cena de Navidad, lo otro,
tú dices, ¿qué? ¿Estoy con él porque quiero o porque debo? ¿No? ¿Tenemos que hacer el amor o estoy obligada a hacer el amor? ¿Tengo que fingir el orgasmo o tengo el orgasmo? ¿No? Esta pareja que supervisábamos ahí, ¿no? El tipo dice que a su anterior mujer le obligaba a hacer el amor todos los días, obligada. ¿Eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? Eso tiene que ser un producto de la relación. Que a ti te apetezca hacer el amor con el otro porque estás a gusto con esa persona, te da feeling, te da no sé. No es una obligación, ni es una obligación vivir. En otro de los programas que saldrá esta semana, hablamos de si es posible vivir separados. Es decir, ¿nos amamos si podemos vivir separados? Porque, claro, te dicen pareja y hay que estar juntos y te vienes juntos. Y a veces por vivir juntos, joder, uno vive jodido. Pues tú eres ordenado y yo desordenado, ¿no? Y estamos todo el día peleando. Se acabó el chollo del placer que teníamos antes. Claro. ¿Y si vivís separados, es amor? ¿Os queréis? ¿Os toleráis eso? ¿Estás investigando lo que hace el otro cuando no está contigo? ¿No? Que muchas parejas viven así, muy felices. ¿No? Y otras parejas no pueden ser felices por sus ideas. Pues dices que esto no es. ¿Y qué da? O por celosos, ¿no? Y vas y le... ¿no? El amor tendría que ser un regalo de la vida, ¿no? El placer es un regalo de la vida. ¿Qué es que es? ¿No? Cuando te hacen un regalo hay que estar agradecido siempre. No porque sea lo que tú necesitas, no, porque es algo que el otro te da. Y que tú a lo mejor no te hubieras comprado y el otro te da. Entonces te suma algo nuevo para ti. Entonces es una alegría que alguien nos pueda dar algo diferente y te da un elemento diferente, y uno goza con lo diferente. Si tú todos los días haces las cosas de la misma manera, ya no sientes nada. Entonces el otro viene y te lo hace así, así, ¿no? Siempre la sorpresa es la que produce la alegría, ¿no? Entonces, claro, hay que huir de cualquier, ¿no? De la monogamia, que es mono, que es de una única manera. Conformen relaciones de pareja únicas, diferentes, irrepetibles, que ustedes los dos produzcan, que gocen de eso, que nadie les imponga cómo tienen que hacer, que sean ustedes que puedan construir con sus palabras, con su convivencia, el respeto mutuo. Y así hay muchas parejas que viven, ¿no? Que viven felices, pero porque han trabajado ese respeto, y porque no se han querido imponer al otro, y porque se han alejado de cualquier imaginería, ¿no? Ni puedes estar a conformar lo que dice tu mamá, ni tu papá, ni el vecino, ni el cura. O te satisfaces tú o satisfaces a los demás. No hay dos vidas iguales, ¿no? Y no hay que confundir la relación que tengo con usted con la que tengo con usted, ¿no? Es decir, con usted tengo una relación, cuando tienen otra, y cada una de las relaciones son buenas para mí, diferentes. Me construyen a mí una diferencia. Yo soy diferente contigo y contigo. Y también aceptar eso, ¿no? No es fácil, sumar es muy difícil, ¿no? Te conozco a ti y le dejo a él. Pues vaya, vaya avance. No, tendría que sumar. Pero es un trabajo, es un reto. Yo les planteo de aquí a los próximos 10 años un trabajo de decir, venga, vamos a hacer un trabajo personal sobre nosotros, a ver qué podemos conseguir, ¿no? En 10 años nos encontramos y decimos, a ver, ¿no? Mi vida, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué he hecho? Tal, pues mira, antes no podía, ahora puedo esto, estoy investigando esta otra cuestión. Sería lo suyo, ¿no? Porque la felicidad es una argucia del sistema. Cuando ustedes se sienten felices, es como si se van al Corte Inglés o se compran la Coca-Cola. Es una cuestión de publicidad. La felicidad es esto. No. El goce no tiene por qué generarte felicidad. A veces te conmueve, ¿no? Te deja despeinado, te deja... Pero es una sensación indescriptible, ¿no? Que te tienes que olvidar. Y la felicidad es eso, es una tontería. ¿Qué es la felicidad? Es trabajo. El trabajo de vivir la vida que quieres. O aceptar la vida que tienes. Que también es eso, ¿no? Porque vivir la vida que quiero es que, ay, yo quiero esa vida, quiero... No, la vida que tengo es la que quiero. Y ahí también la puedo ir transformando, ¿no? Pues querer lo que tienes, amar a las personas que están en tu vida. Tu pareja, tú dices, bueno, podría ser así. O
bueno, toma lo bueno de tu pareja y las otras cosas que necesites, búscalas en otros lugares, sin molestar a tu pareja. Que tu amiga no le gusta el cine, bueno, búscate otra amiga para ir al cine, pero no molestes a esa amiga, ¿no? Cada persona sirve para una, sirve en el sentido de que tiene sus idiosincrasias que nos enriquece. No hay un ser humano que sea completo, que si no sería como la madre fálica, ¿no? A mí me la ha construido una mamá perfecta y tal, que no existe. Tu mamá súper imperfecta, súper humana, que se acostaba con tu padre y no sabemos con quién más, y es su vida. Es otro ser humano que no eres tú. Así que respétala. Lo que pasa es que en las relaciones familiares cuesta mucho trabajo pensar que eso que tú tienes o que piensas que es lo tuyo, tu familia, no... ¿Eres tú? Esa idea de perfección que tenemos, nos cuesta mucho asumir que nuestra propia familia no es un echado de estudio. Cuanto más cercana es, menos lo asume. Mira, la familia es una construcción, es una estructura animal. No es humana. Es animal, es de la especie. La especie necesita que la gente sea una familia para... Pero la familia no eres tú. Tú eres otro. En la familia son todo costumbres, es todo trabajo para que los hijos crezcan, para que no se... Pero tú, cuando sales de ese, ¿no?, monotema familiar, eres tú. Yo quedo con las amigas que a mí me gusta quedar, yo hago no sé qué, lo que... No, eres tú, conformado en las distintas relaciones. Y en la familia no eres tú, tú eres un actor o actriz, en un papel determinado que además... No sé si uno ha elegido, porque hay cosas que eso, que uno hace porque tiene que hacer. O que uno hace porque, bueno, si a él, ¿no? Tú dices, me gusta la lenteja, pero el otro le gusta, no sé, al final tienes que hacer, tener en cuenta todas esas cosas, pero es un trabajo. Tu vida no es eso. Tu vida no es salir en familia, ¿no? ¿Cuándo vas a salir tú contigo? ¿No? ¿Cuándo vas a hacer lo que tú quieras? Es complejo, ¿no? Entonces, aprender a tener vida familiar y vida y tu vida, que tus hijos no son tuyos, que tú eres como, ¿no?, la institutriz que le va a permitir que se hagan grandes y que salgan al mundo, no son tuyos, tu marido no es tuyo, tu mujer no es tuya, ¿no? Es una mujer que te encontraste por la calle, que has acordado algo con ella y que tienes algunos pactos comunes, pero no es tuya. En cuanto empieza la palabra tuyo, tuya, estás ahí agarrado. Pero es curioso que no solamente se circunscribe a la pareja, sino también a las amistades, a los compañeros del trabajo, a todo. Por tanto, es una vida un poquito libre, normal, respetando lo que quieren los demás, que te echen de egoísta. Entonces, claro. Pero si yo no estoy diciendo que hagas lo que quiero, pero te quiero hacer esto y esto, porque es que es lo que a mí me pide, no sé. Exacto. Y sí, y no todo el mundo hace así, por supuesto. Luego ya eliges a las amistades con las que puedes ser tú misma. Pero hay otra serie de amistades que quieres o de... y que no puedes. No puedes. Exacto. Porque o te callas y te reprimes y en ese caso no estás a gusto. O la cosa... Claro, exacto. Es muy interesante que eso usted dice. Por eso es importante también elegir la compañía. Es decir, elegir en tu vida por qué nosotros estudiamos. Primero porque no se puede leer solo. Imagínense leyendo una teoría científica solo. Es decir, tus ideas siempre queriendo tirar... ¿no? Lees entre otros para que... En la diferencia de cada uno, poder abandonar tu narcisismo. Pero también porque frente al exterior, que siempre lucha en contra de, ¿no?, de esa libertad, de esa ciencia, de esa libertad de tu pensamiento, tienes que unirte con personas que de alguna manera también trabajan para construir su propia vida. Entonces es mucho más fácil en ese sentido otras personas que toleren que tú puedas tener tus elecciones. Y hay cosas que uno no tiene que decir. Porque, ¿sabes? Cuando uno me pasaba también de jovencita, ¿no? Empiezas a descubrir cosas gracias al análisis, un poco más libertad, y luego quieres contarlo o convencer a los demás, y todo el mundo viene tataca y no sé. Entonces, mira, la gente no quiere otra cosa de lo que tiene. El que quiere va a buscarlo, ¿no? El que viene a psicoanalizarse viene a buscar esa novedad, ¿no? Porque si no, no se puede ni curar. Si tú solo te quieres curar, pero no quieres cambiar tu forma de pensar, no te curas para nada. ¿Cómo te vas a curar? Es como si tú te machacas un martillo y vienes para seguir machacándote con el martillo, pero que te duela el dedo. Y te digo, mira, no, es que te tienes que dejar de machacar. ¿No?
Entonces, bueno, es un trabajo que uno tiene que darse cuenta de que hay cosas que uno puede hacer, pero tiene que aprender la política. La política es eso, que uno también, las relaciones, tiene que saber qué puede decir con cada persona. Hay personas con las que ciertas cosas te conviene no decirla, porque o rompen la relación o te rompen a ti la cabeza, claro. Pero eso, la libertad que tú dices, yo quiero una vida mía, no la vida que mi madre me ha elegido, no la vida que el Rajoy me ha elegido, no la... Pero bueno, esa es la libertad que cada uno de ustedes tiene. Yo les planteo, pero ¿no? Los libros están ahí, la ciencia está ahí como instrumento para ustedes. Ustedes son las que tienen que usarlo, ¿no? Para lo que puedan, quieran, deseen. Nadie se va a meter en su vida. Yo no me voy a meter en su vida a decirle que hagan de otra manera. Pero seguro que ustedes pueden decir, no, vivo así, pero ay, ¿no? hay más. Bueno, ya hay que hacer el trabajo. ¿Una preguntilla más? Hay personas que salen de su familia y se meten en otra. La mayoría. Y además se meten en otra en el sentido que a veces es interesante porque uno conforma una nueva familia y reproduce el modelo familiar, ¿no? Reproduce la costumbre de tu mamá, tu papá, o choca a tu marido con su costumbre y tú la tuya y estás ahí. El lugar de darse cuenta de que estáis construyendo una nueva vida. Es decir, que no estaba hecha, que la tenéis que hacer a vuestro gusto. Y muy pocas personas se permiten eso, ¿no? Meten a los padres y los metes ahí. Claro, yo recuerdo una película que grabamos hace en el 2014 o 2012, en defensa propia, que era, Rajoy llevaba 6 meses en el gobierno, y el Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, pues ¿no? adelantó lo que estamos viviendo en esa película. La pueden ver, está en internet, en defensa propia. Es una crítica social, ¿no? a lo que estamos viviendo. Pero que era anticipatoria esa lectura, ¿no? Y ahí decía cómo, ¿no? Reproducimos en nuestra vida, como los hijos rebeldes, los que parecen que son más rebeldes, son en realidad los más parecidos a los padres, los que quieren vivir la vida de los padres. Dice, y eso es terrible porque tu padre o tu madre ya han vivido su vida, tú no puedes vivir su vida, tú tienes que vivir tu vida, que es otra, que es nueva y es distinta. Entonces no se puede vivir la vida de otra persona, no puedes vivirlo. Tú puedes imitarme, te pones detrás mía y me imitas, pero eres un imitador, ¿no? Pero no es tu vida. Entonces, cada uno tiene que descubrir, producir su vida, su camino propio. ¿Que eso da miedo? Bueno, pero estamos todos en las mismas, ¿no? Que no tenemos que tener miedo de la vida. Y si no, estás psicoanalista para acompañarte a vivirla, ¿no? Para que puedas hablar y perder el miedo. Pero eso es... No está mal formar familias. Ya digo, es necesario. Hay familias unipersonales. Hay familias con hijos, familias sin hijos. No, es tuyo. Pero la tienes que hacer tú. No puedes reproducir como hicieron otros. Establece tu propio... Y no quieres imponerle a tus hijos tu manera de pensar. Porque luego encima uno va y se mete con los hijos y... ¿no? Es tan fácil meterse en la vida de los demás. Pero hay que aprender eso a... No tener intenciones sobre el otro. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.